habla es Carlos Swimmer, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, miembro del Bureau Político y actualmente diputado y presidente del Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezolano. Para los medios, agradecemos tu presencia y siempre acompañamiento a toda la actividad política del Partido Comunista de Venezuela. Tenemos dos grandes temas. El primero nacional y uno internacional. El nacional trata de un tema que es en sí la esencia de la existencia del Partido Comunista de Venezuela. Es la defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo trabajador. Es en ese momento la defensa de los sueldos y salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela ve positivamente los iniciales esfuerzos del gobierno nacional en esa ardua tarea del control de precio, de lucha contra especulación, de la lucha contra el contrabando y todos los vicios que en sí ocurren en el mundo capitalista. Sin embargo, vemos que no es suficiente. Sigue la ola especulativa en muchos rubros y en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela insiste, como la semana pasada en su rueda de prensa, insiste en hacer un llamado especialmente a la superintendencia para de costos y precios justos, superintendencias de costo y precio justo, para fiscalizar todos los renglones que necesitan las familias. La última noticia, hay que sería positivo que se hace un esfuerzo en, especialmente en los renglones que más se necesitan en la época pre-navideña, que son los electrodomésticos, calzados, ropas, juguetes. Pero recordamos que debe haber un control, una fiscalización constante, continua en los renglones de alimentos y medicinas. En ese sentido, el Partido Comunista acompaña cualquier esfuerzo en ese sentido. Uno de las medidas más importantes es la propia organización popular, para que no solamente las instancias del gobierno están en la fiscalización como actualmente se realiza, sino en general es todo el pueblo organizado en sus diferentes instancias que deben estar vigilante a la ola especulativa, que tiene dos objetivos. En primer lugar, el objetivo típico del sistema capitalista, que es la máxima ganancia a través de la especulación, a través de sobreprecios y a través de la explotación de la clase obrera y del pueblo trabajador. Y naturalmente en ese momento también esa ola especulativa tiene un trasfondo político de unos sectores que quieren utilizarlo como intento de desestabilizar la situación política en nuestro país, como está demostrado
durante los últimos 15 años. En ese sentido, renovamos entonces el llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Costo y Precio Justo y a todo el pueblo trabajador para que juntos enfrentamos ese arma del capitalismo que especialmente afecta el bolsillo de las familias, afecta todo lo que es los costos especulativos. Pero también, como la semana pasada, ustedes recuerdan, esa fiscalización de los costos y precios, el Partido Comunista de Venezuela acompaña en la lucha por un aumento general escalonado de sueldos y salarios.